¿Qué tal, amigos? Esto es Con Furia Llanera Televisión, el espacio oficial del equipo blanquinegro. Yo soy Matthew Bello y te invito a que nos acompañes a repasar todas las incidencias en un programa súper especial porque vamos a celebrar junto al equipo blanquinegro la consecución del título del Clausura 2013. De inmediato venimos con todo el reporte y la celebración en directo desde aquí, desde el Agustín Tovar, La Carolina. Quédate con nosotros. Domingo 12 de mayo, en pleno Día de las Madres, Barinas y el Zamora Fútbol Club vivieron una jornada histórica con la consecución del segundo torneo corto para el blanquinegro. A casa llena, bajo un sol radiante y en medio de un colorido impecable, pancartas ocurrentes y el apoyo del público presente, la Furia Llanera gustó y goleó para terminar dando la vuelta olímpica y empezar a soñar con la estrella. El partido. Repleto el escenario del Agustín Tovar de Barinas para albergar el último partido del torneo Clausura 2013 entre el Zamora Fútbol Club y Estudiantes de Mérida, en el que los blanquinegros buscaban consagrarse, pues el de los cinco equipos que llegaban con posibilidades era el único que dependía de sí mismo. El portugueseño Jesús Valenzuela impartió justicia en un partido que inició con ritmo lento y de estudio, motivado sobre todo por el fuerte calor llanero. Zamora empezó lanzando centros al área hasta que el 16, uno por izquierda a media altura de Luis Ovalle, le permitió a Gabriel Torres empujarla con la cara externa del zapato para adelantar al blanquinegro, que ya empezaba a sacar ventaja y a gestar la coronación para delirio de los asistentes. La insistencia sobre el área académica se mantuvo y al 24 la ventaja se amplió en una jugada múltiple. Pedro Ramírez mandó un remate desde fuera que el portero Ruiz rechazó y en el rebote Inmer González pateó, pero se fue al córner. Gabriel Torres cobró por arriba donde Juan Falcón la recibió sin marca y de cabeza puso el 2-0. Con ventaja en la pizarra, la Furia comenzó a dosificarse y llevar con tranquilidad el ritmo del partido. Así Estudiantes pudo intentar descontar, pero sus ocasiones fueron poco peligrosas, como la de Jaime Salazar al 33, quien cabeceó en el área, pero Flores despejó. Apenas se reanudaban las acciones cuando el panameño Torres mandó un centro flotado donde entraba un desmarcado Inmer González, quien apenas la tocó abajo y puso el 3-0. Las 25.000 almas presentes se deleitaban y un par de minutos después, Pedro Ramírez quedó en mano a mano frente a Ruiz, pero su remate pasó rozando el segundo palo. Los académicos movieron el banquillo para tratar de recortar distancias. Al 72 el balón se paseó frente a la portería y el remate de Luciano Ursino salió desviado. Luego Márquez remató al borde del área, pero Forero contuvo en dos tiempos. Zamora controlaba el partido con tranquilidad, aprovechando la ventaja en el marcador, y antes del final la goleada casi se ampliaba, pero el remate de Darío Figueroa se negó a entrar, mientras Víctor Pérez remataba, aunque sin validez, por estar en fuera de juego. Con el pitazo final, los 25.000 espectadores presentes en La Carolina explotaron de alegría, y hasta hubo un abrazo fraternal entre los dos técnicos que han hecho historia con el blanquinegro. La celebración fue inminente y con el título Zamora aseguró su participación en la Copa Libertadores de América 2014, además de pelear por el campeonato absoluto frente al Deportivo Anzoátegui. El partido. Creo que fuimos bastante regular en los dos torneos, trabajando mucho y que bueno, la idea era de que la institución fuera creciendo en todos los sentidos, no solamente en el equipo, sino estructural, organizativo, y que bueno, hay cositas que hay que mejorar, pero también quiere decir el apoyo total de la directiva, que hicieron un esfuerzo enorme, sobre todo su presidente, que es Adeli. Creo que tenemos un equipo que poco a poco fuimos convirtiendo la debilidad en fortaleza, y la fortaleza la fuimos mejorando, de que el jugador más importante que tenemos nosotros era el Zamora. O sea, que quiere decir que
que cada quien con su fortaleza hacía que un equipo que fuera grande, o sea, todos esos ingredientes que puede tener un jugador, no teníamos todas esas cualidades, pero que sí poco a poco tenían una que se podían buscar engranarla y tratar de hacer un equipo muy colectivo. Otro del objetivo, la meta que tuvimos fue que la gente se había olvidado un poco de venir al estadio, y una de las cosas era llenar el estadio. Por eso fui a celebrar con toda esa gente que nos vino a apoyar, porque la única manera de que la gente nos apoye es también nosotros aportando nuestro granito de arena, que es ganar. Todos esperaban la caída nuestra, por eso creo que es el sabor de disfrutarlo doblemente, porque este es un grupo que trabajó humilde, siempre creyó, y que realmente por ahí sin tantas figuras dio este golpe, no de casualidad, porque en el primer semestre había muchas las cosas muy bien y había que corregir, se corrigieron, y bueno, hoy por hoy podemos disfrutar. Álvaro, bueno, sin duda que un gran escenario hoy, hermoso lo que es esta fiesta para condecorado consagrar una gran campaña. Bueno, sí, muy importante que nosotros trabajamos partido a partido como una final, y solo queríamos que al final nos dieran los puntos necesarios para ser campeón, y hoy lo fuimos. Bueno, sí, ahora mañana cambiar el chino y tratar de ponerle un escudo a una estrella, al escudo de Zamora. Bueno, gracias a Dios se consiguió el objetivo, ahora ya lo que es pensar en el Deportivo Anzoátegui y podernos ganar esa estrella. ¿Qué es lo que más se puede destacar, Moisés, de este torneo muy competitivo y que termina coronando al Zamora? Bueno, la unión del grupo es lo que se puede rescatar, la unión del grupo. El grupo siempre estuvo unido, y bueno, en las adversidades supimos sacar ese equipo adelante, y bueno, gracias a Dios se logró ese objetivo que tanto queríamos. Gracias a Dios se dieron las cosas, pues al trabajo de 4 meses que llegué, a la confianza. Arle Flores, bueno, una gran celebración sin duda este título para el Zamora. Bueno, sí, nosotros desde el primer día comenzamos la pretemporada, vinimos a buscar un título y lo conseguimos. Ahora queremos más y vamos por la estrella, con el favor de Dios. Coronar lo que significa un semestre muy batallado, por encima de muchas cosas, el Zamora termina siendo el mejor. Bueno, sí, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Eran 90 minutos muy fuertes, con un equipo que juega bien al fútbol. Y el equipo, gracias a Dios, respondimos a los primeros minutos. Conseguimos los primeros 2 goles y seguimos tocando la pelota. Hubo un gran festejo para celebrar lo que fue un torneo que se hace nuevamente historia para el Zamora. Agradecido con Dios, primeramente, al grupo, al equipo, al profesor, a los directivos, a la afición, a todos, a ustedes también que nos acompañaron en todo este proceso. Y bueno, aquí está el resultado, una familia. Y me disculpa que voy a celebrar. Continuamos con más de este programa especial de Confuria Llanera Televisión, repasando todas las incidencias de la última jornada del Clausura 2013, donde además nuestro equipo blanquinegro se tituló campeón. En esta parte vamos a revisar más de toda la celebración con los fanáticos, directivos y parte del cuerpo técnico de nuestro equipo blanquinegro. El presidente del Zamora Fútbol Club, Adeli Chávez, también por supuesto artífice importante de todo lo que es este equipo. Adeli, bueno, sin duda que una gran alegría para Barina. De verdad que bueno, muy contento. Se merece Barina, el equipo entero, todos se merecen esta alegría, este triunfo, un trabajo de todo el año, tantos minutos de alegría, de a veces de tensión, de que las cosas salieran mejor, pero bueno, salieron como tenían que ser, y es este título merecido para Barina, indudablemente. Por supuesto, el apoyo que siempre ustedes como Junta Directiva le dieron a todo este gran proyecto de Noel San Vicente, que hoy se consagra y que va por más también. Indudablemente, yo creo que tenemos la oportunidad el domingo de ya dar inicio a cerrar este ciclo con la ansiada estrella que estaría. Estamos muy emocionados, necesitábamos el triunfo hoy, así se dio, como tenía que ser, pues así como Dios nos lo permitió una vez en Caracas hace 2 años, hoy nos lo permitió aquí en nuestra casa, en el estadio Justito Barra La Carolina.
ganar el campeonato clausura y este domingo comenzamos el nuevo periplo, ganar la primera estrella del campeonato absoluto para nuestro Zamora Fútbol Club. Roberto, también parte bueno, importante de este equipo y todo el trabajo que ustedes como directivos hicieron en el apoyo de toda la gestión de Noel San Vicente. Bueno, feliz por todo, de verdad que un gran trabajo del profesor Chita y a seguir, a luchar por la estrella, porque nos falta una estrella, queda un corto camino por recorrer que ya lo vamos a alcanzar con el favor de Dios. Y saludo a la afición de Barinas. Y bueno, que lo disfruten como nosotros lo estamos disfrutando. Esto no termina aquí. Esto sigue para seguir dándole mucha más alegría al pueblo de Barinas. Toda parte también del cuerpo técnico, muy importante en esta victoria del Zamora. Mariana, Mauricio, todos aquí. Bueno, es alegría, ¿no? Sin duda para hoy. Sí, muy feliz. Agradecer primero a la directiva, a toda la gente de Barinas que hoy llenó el estadio todo el año trabajando para esto. Y bueno, qué mejor bonita oportunidad que trabajar con el mejor técnico del país. Hemos demostrado que con el trabajo se sacan las cosas adelante y bueno, hoy le pusimos la guinda al estar, al pastel. Ahora acá nos quedamos, ahora que viene lo más bonito, que es la estrella. Así que el domingo que viene que está otra vez repleto el estadio para ganar la primera estrella del Zamora Fútbol Club. Mariana, bueno, también parte muy importante de este equipo. De verdad que sí, o sea, no dejo de decirlo ni me canso de decirlo, que las estrellas son nuestros muchachos, los cuales con tanta humildad se dejaron llevar de la mano de todo este cuerpo técnico, desde el cuerpo técnico zamorano que nos precedió, que estuvo con nosotros todo el tiempo, porque todo, desde el que barre hasta el profe San Vicente. De verdad que, muchachos, los adoramos y gracias por permitirnos trabajar y llegar a este triunfo y los que nos faltan. Y vamos para la estrella, profe. Vamos al futuro. Sí, señor. Todos, así es, Alexi, todos. También Javi. Este nada más el comienzo. Vamos a seguir, a seguir, a seguir. Estamos comenzando nada más. Con hambre de triunfo venimos. No, agradecerle sobre todo a la gente de Barinas por el apoyo. Y bueno, y como dicen todos, el domingo que viene vamos por la estrella. ¡Vamos por la estrella! Y esperemos que se vuelva a llenar la Carolina y que sea una fiesta como fue hoy. A toda la gente, gracias por acompañar a Zamora todo el tiempo. Esta es nuestra pasión. Coméntame, ¿qué se siente para usted ver a Zamora campeón aquí en casa? Cónchale, tanta emoción, tanto privilegio que nuestro fútbol esté creciendo, por lo menos a nivel regional. ¿Cómo que escribe usted que ese es el trabajo de Chita, que es el fruto, este campeonato es el fruto de ese trabajo? Claro, el Chita con mucho trabajo y dedicación, ya que nosotros no contamos con muchas estrellas, pero tenemos el talento barinés, arriba el Zamora, tenemos a Pedro Ramírez, tenemos a Moisés Galeso, buen defensa, aunque ahora no está titular, pero bueno, contamos con una planilla de puro trabajo, no hay estrella, pero el trabajo, como lo dice el Chita, el trabajo y la voluntad nos ha ayudado a ser campeón. Muchas gracias. ¿Qué se siente para ti ver a Zamora campeón aquí en Barinas? Mucha alegría, lo máximo, y ahora en Libertadores hace buen papel. Y ahora por la estrella, el campeonato absoluto contra Anzoátegui. ¡Vamos, Zamora! ¡A ganar! ¿Qué se siente para usted ver a Zamora campeón? Uy, lo máximo. Estábamos esperando mucho tiempo para... Bueno, mucho no, poco tiempo, pero siempre seremos y seguiremos siendo campeones. ¿Cómo describe usted la alegría de hoy en el Día de las Madres ver a Zamora campeón? Mira, eso fue hoy un día muy especial, de verdad, y de verdad felicito al equipo de Zamora porque de verdad lo hizo muy bien. Muchas gracias. ¿Qué se siente ver a Zamora campeón? Maravilla, todo bien, todo perfecto. Muchas gracias por todo, ¿sí? Agradecido en todo. Gracias. Furia Llanera, papá, lo más lindo. Esto es el orgullo barinés, papá, para todo el mundo. ¡Zamora! ¡Viva! ¿Para ti qué se siente ver a Zamora campeón? No, para mí es un placer porque se siente el orgullo y de ser llanero y vamos por la estrella. Y en esta última parte de Con Furia Llanera Televisión vamos a repasar la actuación de las categorías menores del equipo blanquinegro el pasado fin de semana y toda la agenda que se viene para los próximos días.
Las categorías menores del Zamora Fútbol Club tuvieron una jornada productiva este sábado en la cancha del Tabacare al sacar par de victorias con la sub-16 y sub-20 y un empate con la sub-14. A primera hora, los dirigidos por Yaro Oliva pactaron a cero ante Academia de Puerto Cabello, siendo el local dominante en la primera parte, con llegadas por los costados, mientras la visita llegaba en el área rival con disparos de media distancia. Para el complemento, los barineses iniciaron con mejor ritmo y el ingreso de Víctor Arias le dio más salida al medio campo. Casi sobre el final, Grender Trocoso envió potente disparo que pegó en el palo derecho del meta Gallo, pero el resto del partido se mantuvo en la misma tónica y se selló el pacto a cero. En el segundo de la jornada, la sub-16 de Eduardo Sosa conquistó una victoria 4-2 sobre la Hermandad Gallega de Valencia. Al 19, Douglas Valero en jugada colectiva abrió el marcador y seguidamente Víctor Arias amplió la ventaja. Finalizando la primera mitad, Ronald Hernández, en un disparo desde media cancha, colocó el 3-0 para irse al descanso. Ya en el complemento, la visita salió en busca del partido a través de Julio Solórzano, quien aprovechó un error defensivo para poner el 3-1. Acto seguido, Marciales marcaba el segundo para los valencianos y minutos después, Jefferson Soteldo, en jugada individual, puso el 4-2 definitivo, sacando una importante ventaja blanquinegra de cara al partido de vuelta. Finalmente, la sub-20 de Zamora venció al Real Sport 4-3 en partido correspondiente a la ida de la semifinal de la Serie Nacional. La visita picó adelante con gol de Óscar Hernández al minuto 15, pero no tardó demasiado en llegar la respuesta zamorana por parte de Johnny Antolini. Al minuto siguiente, Andrés Medina marcó su gol para el 2-1 y al 36, un centro de Antolini para Edwin Sierra definió y puso el 3-1 previo a irse al descanso. Sin embargo, Alessandro Pachocco descontaba para los capitalinos. En el complemento se mantuvo el mismo ritmo con múltiples paradas de Ruglas Rojas para evitar la caída de su valla. El Zamora pudo concretar una al 75 cuando Sierra recibió un pase largo y se fue solo. En el área se quitó a uno y definió al palo izquierdo para abultar el marcador a 4-2. El Sport siguió buscando el descuento y al 85, Michael Orsini, en escandaloso fuera de juego, puso el 4-3 final, que dejó la serie abierta para su definición el próximo sábado en Caracas. Tabla final del torneo Clausura 2013. Luego de 17 jornadas, el Zamora Fútbol Club terminó liderando con un total de 35 puntos, producto de 10 victorias, 5 empates y 2 reveses. Uno más que el Deportivo Anzoátegui, que quedó con 34, luego el Lara con 33, Trujillanos y Caracas compartieron la cuarta y quinta posición con 30 unidades. En la tabla general acumulada del campeonato 2012-2013 del fútbol nacional, el Deportivo Anzoátegui acumuló 73 unidades luego de 34 partidos. Le escoltó el Caracas Fútbol Club con 68 unidades y se ganó un puesto a la Copa Libertadores en su fase previa. El Zamora Fútbol Club, campeón del Clausura, obtuvo el tercer lugar en la tabla general con 66 unidades y su boleto directo a la Copa Libertadores del 2014. En la cuarta posición y con boleto a la Suramericana de este año aparece el Deportivo Lara con 64 unidades. Mientras por la serie pre-Suramericana aparecen Trujillanos, Mineros, Llaneros, Atlético Venezuela, Deportivo Táchira, Aragua, Real Sport y Atlético El Vigía. En puestos de descenso se encuentran el Portuguesa y el Monagas, que ya aseguró su puesto en la segunda división en la próxima temporada. El sábado 18 de mayo a las 10 de la mañana, la sub-14 blanquinegra visitará a la Academia Puerto Cabello en los 16avos de final, partido de vuelta en la ciudad portuaria, teniendo en cuenta que el partido de ida terminó con empate sin goles. A la misma hora, pero en Valencia, la sub-16, con ventaja de 4-2 en la ida, enfrentará a la Hermandad Gallega en el partido de vuelta de los 16avos de final. Ese mismo sábado, pero a las 3 de la tarde, la sub-20 zamorana estará visitando al Real Sport, teniendo en cuenta la ventaja del 4-3 conseguido en la ida, esto ya en etapa de semifinales a disputarse en Caracas. Finalmente, ese mismo sábado, pero a las 3:30 de la tarde, el Zamora B cierra la campaña de la segunda permanencia visitando al Unión Atlético Chivacoa en la jornada 14 a disputarse en San Felipe. Ya el domingo 19 de mayo, a partir de las 6 de la tarde en el Agustín Tovar de La Carolina, se disputa el partido de ida de la final del Campeonato Venezolano 2012-2013 de Primera División. El campeón del Clausura 2013, el Zamora Fútbol Club, enfrenta al Deportivo Anzoátegui, monarca de la Apertura 2012.
Gracias amigos por acompañarnos en este programa especial de Con Furia Llanera Televisión, repasando todas las incidencias de la obtención del título del torneo Clausura 2013 para el equipo blanquinegro. En las próximas fechas estaremos repasando, por supuesto, todo lo que es la gran final en busca de la estrella. Recuerda que toda la información 24 horas al día de nuestro equipo zamorano está en la www.zamorafc.com. Yo soy Mati Fernando Bello, será hasta la próxima.